Yo me encuentro aquí en mi rancho disfrutando la mañana, escuchando los sinsontes y las palomas cantando, con su monte retoneando y la flor en su nopal, con el aroma que despide de nuestra tierra natal. Ay, qué rancho tan bonito, nunca se me va a olvidar. No más los que no lo han visto, no lo pueden apreciar. Los caballos y el ganado se encuentran en el corral, y las labores y el campo, ¡ay, qué bonito lugar! Cuando pongo yo una lumbre para guisarme un guisote, uso leña de mezquite pa' que salga sabrosote. Por allá en la madrugada se oyen los gallos cantar, las gallinas en sus nidos y los perritos ladrar. En el día se divisa en distancia papalote, los paisanos y venados, y también muchos coyotes. En las noches tan oscuras, las estrellas y la luna alumbran todito el cielo para comerme esa tuna. Ay, qué bonito es mi rancho cuando andas en los labores, cultivando y sembrando arriba de los tractores. Cuando llueve y cae la tarde y el silencio de la noche, se oyen sapos y oyen ranas y también los tiburones. En los montes y praderas andamos con precaución, no nos vaya a picar víboras de cascabel. Ahí les va la despedida debajo de un arbolito. Estos versos los compuse para mi rancho bonito.
Okay. Yeah. ¿Por qué no bailaba el zaino, Luisito? ¿Cómo se llama el caballo? El caballo es el zaino, es, sí. Es de Luis Garza, el caballo ese. Está nuevo el caballo, se lo estamos trabajando. ¿Ya necesita apenas lo compraron? Sí, apenas lo compró ese caballo. Ya no sabe mucho, pero en las escuelas, sí. ¿Cómo se llama usted? Noé Villarreal. ¿Y estamos en el rancho de quién? Pues de mis padres. ¿Sí? Más que nos quedamos mi hermana y yo con él. ¿Qué edad tiene de estar aquí ustedes? 60 años tenemos en el rancho aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen aquí o qué? Para pasarla. Pues trabajo. Nomás, poco agricultura y poco ganado. Era la chimenea. Esa chimenea que era la cocina. ¿De qué años hizo este lugar aquí? Pues, me parece que en los 1920s. 1920 o early 1900. Porque esta familia vivíamos en San Román. En San Román, pega y vivían, y de aquí, de ahí se vinieron para. Y formaron Santa Brígida en los early 1920s. La gente aquí sacaban agua de la noria, cuando llovía agarraba agua a la presa, entonces la water would filter y era un agua bien dulce como city water, bien limpia de abajo de la tierra, se filtraba el agua para abajo y de aquí sacaban agua. Un agua muy buena. ¿Cómo cuánta gente tomaban agua de aquí? ¿Cuántas familias? Pues como unos 10. So what happened to this well? It went dry. Pues deja de llover, las secas se acaban y ya entra agua del pueblo y ya no la necesitamos. Gente tomaban agua de noria. El rancho se fundó como en 1920, por ahí en los 1800. Bueno, aquí enseguida está un rancho que todavía hay una casa que tiene troneras en la sandía para los indios. Cuando había indios, se subía la gente arriba y tiraban un agujerito para afuera y no podían entrar las flechas para adentro. Ahí, y hay una noria en ese rancho ahí enseguida. ¿El rancho de la sandía? En la sandía y en cuevitas también hay. Son casas antiguas de los 1700s, cuando había indios aquí y tenían troneras. Un agujero para tirar con la carabina para afuera, pero los indios no podían tirar flechas para adentro. ¿Qué era eso? Con esto jugábamos cuando estábamos niños aquí en los ranchos. Sacábamos este y le poníamos una espinita y poníamos enterrados otros y los tirábamos para sacar. Que sacara más ganaba. Esta fue una de las primeras norias de aquí en Santa Brígida. Sí. Mira esas botellitas pacheras, de, ¿te acuerdas que había en la niña? ¿De qué? Esa botellita, ¿te acuerdas? Mira la perla. Esa botellita cuadradita, no, la cuadradita de abajo. De añil. El añil lo echaba mi abuelita a la ropa para que saliera más blanco. ¿Añil? Añil, ya. Si lo usan, lo usan para tirar todo. Allá en los 50s, 40s. El carrito, sí. Este fue puesto aquí por mi padre porque ya me caía yo esta noria cuando estaba niño y él lo trajo y lo sentó aquí porque estaba lleno de agua, hizo un charco, llovió mucho ese día. Me vine a pie solo por aquí de unos 5 años y le saqué la vuelta al charco, ¿verdad? Con buena suerte y otro día o después vino, ya que se secó la noria, vino y lo puso. Porque está onda esta noria, ¿verdad? A ver, Mario. Aquí es donde está la noria esta. Y más antes no había carapiros, hacían esto con los conos. Y esta noria que está ahí, that's... What is it, 6x8 by 120 feet deep. Y corríamos a caballo aquí. Se cayó ahí una vez, ¿verdad? Sí, el caballo que se había bandido todo el tiempo. Y aquí correteábamos en estos ranchos a caballo desde muy chiquitos. Esa es la que quiero hacer nueva. Ahorita le vemos, era 5 libros. Aquí se llama Santa Brígida. ¿Santa Brígida? Sí. Es una casita antigua, igual a esta, nomás que se hizo nueva. Así estaba yo como él, era de esa edad, y él me subía en el caballo con él. Fue donde nací yo y una hermana mía y otro hermano, aquí en este rancho, Santa Brígida. This is a conjunto music style, corridos de caballo, conjuntos tejanos. We recorded that style to promote conjunto music. We thought if we could use horses to make our music. Okay. Mucha gente dice cree que conjuntos no va para los low riders y todo eso. Oh, no, cowboys like conjunto music, this style of music also. Oh.
Okay. So we recorded this CD to promote Conjunto Music in the ropers and team trail riders or whoever likes to hear Conjunto. I'm gonna head for my sobrino. I'm gonna pedal. This is team roping. I'm gonna pedal rope him around the horns. He's gonna try to catch it 2 feet. This is a sport called team roping and rodeos. Yeah. It's very popular here in South Texas, so we go to a lot of these ropings. Okay. So we're gonna practice a few runs up here, okay? Vamos a ver. Okay, we're gonna get in the box. Some first paddle, most of them so let's see cómo nos va. What's that for? This is to protect the base of the horn. Horn wraps. Para que no se para proteger los animales que no se lastimen. Les ponemos de eso así no duran más y no les duele cuando los estiramos. Y aquí de los cuacos. That's called the horn wrap. ¿Tienes otro lisito? We got new wrap. Bueno, pero los grandes sí. Sí. Sí, son dos. Okay. Déjame poner aquel. Ya le está poniendo Toño ya. Thank you.
Estos caballos que tienen aquí, ¿are they really working horses or son hobbies? Working horses. Son working horses y al mismo tiempo son hobby para que usan para roping. Aquí en el sur de Texas, bueno, todo Texas hay muchos ropings que hay competencias y pues es como todas las competencias. Y muchos hay muchos que les gusta el hobby ese de ir al azar novillos. Así es que pues puedes, muchos muchachos trabajan en los ranchos, tienen su caballo. Tienen dos caballos y usan uno en el rancho y el otro para ir al azar. Ah, es como cuando tienes dos carros, uno para trabajar y otro para ir cruising. Correcto. More or less. Pero tiene que gustarte mucho, tienes que aprender a andar a caballo, si no es muy peligroso. You were telling me something about that, que tu abuelo or somebody, come on, what's it? Ah, un tío abuelo, hermano de mi abuelo, pues se mató en un caballo. Y pues no es que no supieran andar a caballo, esto pasó en 1934. Así es que no era que no supieran, sino que lo asustó una víbora y pues iban para un baile. Porque en esos tiempos iban a caballo para los bailes. Y lo asustó, iban varios los hermanos de él y unos amigos, y lo asustó, tocó que asustó el caballo de él y donde reparó el animal, pues cayó y le pegó un mezquite. Y ahí quedó. Por esa razón también son peligrosos, aunque sepas andar en ellos, tienes que andar alerta todo el tiempo y es peligroso. Peligroso. Why do you like horses? Is it because it's a family thing, or? It's been within me since I was a little kid. You know, I've been riding horses since I was 6-7 years old, and I've liked it, and I grew into it, and something I've been doing for so long, and I love it, and I like it. I'll keep doing it while I can, till I can. You know, yeah. He's good. That's about it. Yeah. Este cementerio pues tiene muchos años, tú puedes estar aquí. Aquí vivíamos nosotros hace 60 años, cuando yo nací. Y aquí estaba ya este cementerio, es muy antiguo. Y eran precisamente una familia Sainz, que vivían aquí en estos ranchos. Usually the history of a family está en un cemetery, ¿verdad? And this cemetery holds the history de los guerras. Guerras, sí, hay varias familias. Pues aquí está mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos. Three brothers came here in the 1840s, maybe 1850s. Está mi great-great-grandfather. Por el lado de mi papá y los otros great-great-grandfathers, por la guerra, y ellos eran García. Y allá está mi great-grandfather y great-grandmother. Y después acá enseguida está my grandmother y luego está mi papá. Está la mamá Celsa. That Reyes Guerra was the son of them that young, probably 19 years old. So there's a school in Roma named after her. She was an educator, school teacher many years. And there's a school in Roma named after Emma Vera Elementary. Emma Vera Elementary. Yes, Papa Juan de Dios was the founder. He was with his ranch all around. A lot of acres. Papa Pedrito y Mama Chalita, they came from San Antonio. They were coming from San Antonio, talking about after the Alamo. La carreta se les quebró aquí en San Carlos, es la historia que platicaba mi papá y su familiar. Y venían cuatro hijas y me parece que un hijo. Y aquí se casaron todos. Si no se quebra la carreta, pues se pasa. Y aquí se les quebró una rueda o algo. Se revolvieron con los Sainz y... Y pues no, después vinieron Sainz, sí, pero...
Guerra y García, por eso están ellos aquí. Sí. Aquí se quedaron también. Aquí se quedó toda la familia. ¿Y por dónde iban? ¿Por dónde iban? Pues, según platican, pues irían para México. Sí. Fue después de Despuésito del Álamo. Y venían toda la federación. Posiblemente hayan sido de acá, descendientes. Uh-huh. Y pues aquí, más hasta aquí llegaron y aquí se quedaron. Y aquí vivían. Y aquí se quedaron. El resto de sus días. Tuvieron que quedarse aquí, sería para cuando traían la parte o lo que fue. Sí, no, en ese instante hubo matrimonios.